El capital, la confianza y el optimismo vuelven al sector inmobiliario. Los principales actores de la industria han visto en el inicio de la recuperación de la economía europea una razón de peso para el resurgir del sector. Una realidad difícil de creer hace solo un año. El dinero ha vuelto. La inversión de capital inmobiliario está cerca de situarse en los niveles anteriores a la crisis, y así lo cuentan los entrevistados. Hay capital a chorro. Este ímpetu inversor se explica por la entrada de dinero procedente de los fondos, principalmente de Asia y, en menor medida, de Estados Unidos. Además, el grifo de la financiación vía deuda parece que empieza a desatascarse, aunque depende de para dónde y para qué se quiera. El sentimiento inversor hacia España ha dado un giro extraordinariamente positivo y nuestro país ha pasado de ser la oveja negra a convertirse en uno de los mercados estrella. Los fondos oportunistas, atraídos por los activos distressed, y los inversores institucionales tradicionales por el aumento de los activos como los locales comerciales, hoteles y ocio. Madrid y Barcelona vuelven a ganar peso entre las ciudades más atractivas para la inversión inmobiliaria, especialmente en la categoría de nuevas inversiones, donde han saltado desde la cola hasta los puestos 10 y 14. Sin embargo, esta mejora del mercado español no está exenta de cautelas y desafíos. El principal, conseguir importantes cantidades de capital ante lo difícil de la financiación bancaria.